Cipina reforzará su campaña a fin de evitar casos de maltrato hacia menores de edad. Víctor Hugo Venegas Molina, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Cozumel, dio a conocer que al momento de violentar los derechos, se trabaja en conjunto con la Delegación de la Procuraduría de Protección Integral de Niños, Adolescentes y la Familia y de esta forma dar puntual seguimiento. Que hay de manera muy especial la actuación de la Delegación de la Procuraduría de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia, que se encarga precisamente de ser garante de la restitución y defensa de derechos de niños y niñas y jóvenes aquí en Cozumel. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando los derechos ya son vulnerados, ya son violentados, se debe dar parte a esta instancia, a la Delegación de la Procuraduría, para que pueda dar un seguimiento puntual del caso. Agregó que en caso de no interponer queja alguna, la Procuraduría de Protección Integral de Menores toma el caso y es llevado a la autoridad competente. Es importante tener en consideración que el hecho de que los padres, las madres, no creyeran conveniente, esto no hace que el niño renuncie a su delito. En caso de que los adultos no quisieran interponer la denuncia, entonces es precisamente la Procuraduría de Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia quien asume este papel de representación y quien promueve la denuncia ante las instancias competentes, en este caso ante la Fiscalía, para que se proceda de acuerdo a el derecho que tienen niños, niñas y jóvenes. Al ser testigos de un posible caso de maltrato infantil, piden informar a las autoridades sobre la situación que pudiera poner en peligro a los infantes. Todas y todos ahora somos responsables respecto a garantizar la seguridad de niños, niñas y jóvenes. Todas y todos somos responsables de garantizar el cumplimiento de sus derechos. Por eso, cuando veamos una irregularidad con un menor de edad, es importante llamar al 911 o al 089 y reportar estas irregularidades.